Hola chicos y chicas, muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a Lo Mejor en 4K. Bueno, pues hoy ya por fin hemos podido probar unos cuantos días que no han sido muchos porque la camarógrafa y yo hemos estado de aniversario de boda, con lo cual no he podido toquetear mucho, pero sí, nos ha dado tiempo a ver este monstruo, a ver este gigante, a ver la 65 OLED Philips 973, tope de gama de 2018. Quiero que veáis primero los mandos. Bueno, este lo vamos a tener aquí y ahora lo sacaremos. Bueno, quiero que veáis el clásico mando de Philips, que era igual que el de 9002, con el teclado, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos una cosa que ha estado bastante chulo porque tenemos aquí esto, que si a lo mejor fuéramos nosotros, o sea, el agente James Bond 007, pues sería algún arma para que sale un misil, gas, no sé qué, pero es un mando a distancia super premium de Philips. Lo ¡Wow! tenemos ¡Qué aquí. precioso! ¡Qué Sí, lo bonito! tenemos aquí. La verdad es que es una preciosidad. No lo he usado, no lo he sincronizado porque no me hace ahora falta. Pero vamos, es una cosa Muy bon curioso, muy pero bonito. bonita, bonita. Y ahora me va a pasar la camarógrafa, valga la redundancia, la cámara a mí. Muy Vamos a ver, muy bien. bien, vamos a ver. Porque quiero que veáis, chicos, este pedazo de OLED tope de gama, la barra de sonido de 60 vatios. Es una preciosidad, es elegante, es bonito, es premium, es bueno, es una pasada. Y el panel es igual que el de la G7, Picture of Glass, ¿vale? Está aquí, como podéis ver, es un panel Picture of Glass y la verdad que es precioso, precioso, bonito, bonito, bonito. Ahora lo vamos a ver qué bonito por detrás con su Ambilight, su electrónica, su caja para la electrónica, va toda la barra de sonido, absolutamente todo. Es una tele súper alta de gama, la más alta de gama de OLED de Philips. Y bueno, pues vamos ahora a irnos hacia la cámara porque ya lo vamos a poner aquí y vamos a seguir a ver si la coloca. Vamos a ver, Vamos a ver. vamos poniéndonos en nuestro sitio, don Perfecto, vamos a Leoni. ponernos aquí para hacer la review. Bueno, encuádrame bien, estamos Sí, aquí. cuéntanos cosas de esta maravilla. Bueno, pues a Supongo que he mí. salido en el vídeo, seguro. Sí, bueno, no pasa nada. Bueno, chicos, la tele es un gigante, es un tope de gama. Toda esta peana que es recubierta de tela, la barra de sonido, 60 vatios, toda la electrónica por detrás, panel fino, panel elegante, pegado en un cristal. Esta tele, no sé, aparte de verse bien, es que quedaría bien en cualquier salón. En cualquier salón es una pequeña obra de arte. La verdad que en esta y la G7 que tenía yo son las dos OLED más bonitas que he tenido, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar con la Philips clásico menú Android. Bueno, tenemos aquí por las aplicaciones, tenemos aquí el multimedia y las que más nos interesan son Netflix, YouTube y Amazon Prime, que las tiene las tres, ¿vale? Y vamos a empezar con las opciones de imagen y opciones de todo. Nos vamos aquí al multimedia y vamos a ver en carpetas alguna. Vamos a poner aquí, le damos a la pausa y vemos la. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí el menú, ¿vale? Con estilo de imagen. Bueno, pues aquí tenemos en SDR. Tenemos imagen personal, tenemos vivo, natural, estándar, cine, y ISF día, que es el modo experto, y ISF noche, que es modo experto para la noche. En sonido tenemos pues personal, original, cine, música, juego y noticias, ¿vale? A mí me gusta tenerlo en cine. El Ambilight, bueno, el Ambilight, como os he comentado en la anterior, en la serie 9000 que analizamos hace unos meses, yo era pues muy novato el Ambilight, creía a lo mejor que en un
en un OLED quizá no hacía tanta falta para, porque con el negro puro ya sobresalen los colores de por sí, pero bueno, es una maravilla, me ha gustado mucho. Haremos uno de los vídeos, lo haremos en otra habitación cuando vayamos a empaquetar el televisor. Pondremos la tele en una habitación con una sola pared y haré allí un vídeo bien, sobre todo dedicado al Ambilight, que bueno, pues tiene muchísimas configuraciones. Lo puedes tener apagado, en seguir vídeo, pero lo puedes tener en seguir vídeo, en estado natural, envolverte, vivo, juego, confort, relax. Lo puedes tener en audio, en iluminación, colorido, retro, espectro, fantasía. O sea, es toda una religión para Philips. O sea, sacó su Ambilight, lo patentó y lo ha estado mejorando. Se le pueden poner también más bombillas que sean compatibles. Y bueno, para Philips es toda una religión. O sea, hay gente que le gusta el Ambilight, que lo prueba y no puede tener ninguna tele que no lo tenga. A mí me ha gustado mucho, o sea, a mí me ha gustado mucho y os lo digo de verdad, ¿vale? Tenemos también en seguir color, la va ardiendo, aguas profundas, naturaleza viva, blanco cálido, blanco frío, bueno. Como os he dicho, haremos un vídeo solo para hablar del Ambilight. Bueno, luego tenemos volumen del auricular, salida de audio, altavoces del televisor, sistema de sonido HDMI, o apagar los altavoces del televisor, temporizador, pantalla apagada, y nos vamos a todos los ajustes. Tenemos aquí, en estilo de imagen, lo hemos dicho, y tenemos aquí, vale, tenemos para color, tenemos contraste, que el contraste aquí Philips es la luz OLED, no es el contraste, es la luz OLED, ¿vale? Tenemos el realce, que es la nitidez, tenemos el brillo, en avanzado tenemos, para conectarlo a un PC, tenemos color, mejora del color, que es como color vivido en otras marcas, mínimo, media y máximo, pues para saturarlo. Tenemos fase del color, que es la temperatura del color. Estoy sacando chepa, perdón. Lo tenemos en normal, cálido y frío. Bueno, pues lo podíamos aconsejar quizá para TDT normal y para cine cálido. Para videojuegos, como no tiene cálido 1 y cálido 2, me elegiría quizá un cálido para videojuegos, ¿vale? Bueno, y si lo queremos aquí, fase del color, si lo queremos personalizar, si aquí le damos a personalizado, ¿vale? Aquí pues ya podemos con sonda pues ajustar todo lo que queramos, ¿vale? Lo vamos a dejar así, que luego me lío y no sé dónde lo tengo. Y ya control del color para calibrar con sonda, pues ya tenemos absolutamente todo, ¿vale? Vamos a ver, lo dejamos aquí y solo RGB es para con patrón. Se pone la pantalla rojo, azul o verde para el patrón de las cartas de calibración. Bueno, tenemos aquí el contraste. Modo de contraste tiene tres. Modo normal, optimización de imagen, que da un pequeño punch, que no se nota casi, pero es una pequeñita ayuda. Y ahorrar energía, sabéis que siempre no hay que ponerlo porque bueno, se adecua el contraste a la luminosidad de la sala. El modo escalado HDR, esto es una especie de modo de una conversión SDR para HDR, lo que el modo HDR para SDR que lo tienen varias marcas. Pero aquí lo que hace y lo que me gusta no es, por ejemplo, el LG lo único que hace es saturar los colores, subir el brillo al máximo. Este da un pequeño punch a la imagen, a la SDR, que la verdad se agradece mucho, da un pseudo HDR que queda muy muy bien, no queda saturada y queda, se ve fenomenal, ¿vale? Tenemos el HDR Perfect, que no es nada más y nada menos que un mapeador de tonos, ¿vale? Lo tenemos en mínimo, experimentado en media y máximo, y quizá el clipeo hace
cosas raras, en mínimo está muy bien, porque te da la máxima luminosidad y en luces altas no te hace recorte. Con lo cual está perfecto. Luego tenemos, a ver, el contraste perfecto, que es como un contraste dinámico, que siempre está pues en mínimo, media, máximo y apagado. Y tenemos el contraste de vídeo, que esto sí que es el contraste de la televisión, ¿vale? Pues pasaremos luego cada uno en su casa los patrones del wide clipping para ver el punto exacto de contraste, pero bueno, en todas las teles que vienen, todas las marcas, vienen más o menos de 85 a 90, ¿vale? Yo creo que es el valor más o menos más exacto, porque los patrones, la verdad, siempre suelen dar unas cifras de 98, 99, 100, y creo yo que se quema mucho el blanco, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos el sensor de luz, pues eso, para también es modo consumo, y la gama, ¿vale? La gama. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Contraste, el realce, ¿vale? Aquí tenemos una opción, que es la ultra resolución, que bueno, lo que hace es hacer un poquito de más nítido todo, realzar toda la imagen, pero he leído en reviews extranjeras que lo que hace también es, si una película tiene mucho grano, lo realza también, con lo cual dicen que no es bueno, que no es bueno tenerlo, y lo vamos a dejar en apagado. Y aquí ya, a ver, nitidez de imagen, vale, tenemos el clásico reductor de ruido y el de MPEG, ¿vale? Yo recomiendo siempre tener estos filtros apagados, ¿vale? Y el movimiento, bueno, aquí los estilos de movimiento, tengo que comentar una cosa. Bueno, apagado sería sin ningún tipo de procesador. Cine sería a 24p puro y duro. Y luego tenemos una especie de mezcla entre deportes, estándar, fluido, que sería más o menos como en otras marcas, suave, vivo. Y luego tenemos en personal, para ya poner aquí el natural motion, que es cuanto más lo subas al máximo, te da efecto más telenovela, ¿vale? Y el clear motion, que es para evitar así un poquito el efecto blur. ¿Qué es lo que he notado yo de esta televisión? Bueno, pues he notado, hablaré de eso, lo que es nitidez. Tiene una nitidez extraordinaria. Y cuando digo extraordinaria, es que yo creo que hasta lo hace mejor que los aparatos estos que tengo yo aquí fuera, como Oppo, como Dune. Cualquier película 1080p saca una calidad, saca una imagen limpia, una imagen nítida. Es que hay que verlo. Luego tiene otros fallos, porque fallos tiene, y ya los diré, pero lo que es nitidez, ya lo he comentado además con un chaval de Madrid que estuvo probándola también. Dice: macho, es que yo he probado todas, y he probado la Philips, y bueno, pues una es mejor en color, otra en el movimiento, otra en HDR, pero la Philips que probé yo, que era la 9000, que es la que probé yo hace un par de meses, dice: joder, León, y dice, nitidez, es que están, además yo solo dije, están todas las marcas, y luego está Philips, que tiene la nitidez soberbia, pero el procesador P5 hace maravillas, pero en el Motion, ¿vale? Sabéis que todas las demás marcas, sobre todo el LG, tiene una barra de 0 a 10 para que lo ajustes poco a poco. Sony también tiene 5 valores de 0 a 5. Y Philips lo que hace que incluso en el mínimo tiene demasiado efecto telenovela y artefactos de movimiento. O sea, no me ha gustado en ese sentido el Motion al mínimo de Philips. Creo que ya lo comenté. Con lo cual, suelo poner el otro, el Clear Motion, en medio, y te da un plus de suavidad y de nitidez en la imagen, sin meter nada de efecto telenovela. Prácticamente es un 24p. Sabéis que a mí el 24p, pues siempre, las OLED siempre van un poquito más, quizá un poquito más,
más brusco que los LCD, porque las OLED son Sharp and Whole, ¿vale? Entonces un pelín más brusco. Yo siempre me he quejado un poco y siempre pongo Motion un poquito al mínimo, pero aquí tener el Motion apagado y el Perfect Clear Motion en medio es un, para mí es un interpolador prácticamente perfecto, ¿vale? Bueno, los piropos que le hemos echado. Luego le echaremos cosas malas que también tiene. Sabéis que siempre lo mejor en 4K decimos las cosas buenas y las cosas malas. Bueno, y modos de imagen rápido, pues es eso, hacer como un test para el brillo, si quieres más, si quieres menos, te ponen tres fotos para el contraste, para el brillo, para el color, y tú vas ajustando según te guste la imagen, ¿vale? A ver qué más, teníamos todas las opciones, las hemos visto todas, vale, ahora tenemos que ver las opciones de, vale, sí, sonido, ambiente, ajustes generales, había puesto, sí, bueno, ajustes ecológicos es el ahorro de energía y los ajustes generales son también importantes. Tenemos para configurar el disco duro USB, para el teclado, la ubicación, si es en modo casa o en modo tienda, obviamente hay que ponerlo en modo casa siempre. La configuración de tienda, pues si la tenemos para expositar, pues supongo que habrá una diferentes demos para ponerlas. Tenemos los ajustes del EASY Link. Y aquí tenemos importante el HDMI Ultra Deep Color, por así decirlo. Aquí no me sale, luego lo veré, me sale negro porque no tengo ninguna fuente. A ver, las cosas malas también de este televisor. Una, que la veo yo, una metedura de pata, las cosas como son. Un televisor de tope de gama, altísima gama, de prácticamente 5.000 euros. Ha hecho igual que Sony, porque Sony también ha cometido el error, de las cuatro entradas HDMI, solo son dos ancho de gama completo, de 18 GB por segundo 2.0. Las otras son ancho de banda limitado. Con lo cual, si para todo lo que sea HDR es y 4K, tenéis que ponerlo en el 1 y en el 2, y el 3 y el 4 no vais a tener HDR, ¿vale? La verdad es que, bueno, es un poco... No me ha gustado un televisor de tope de gama, pues tener este handicap. Pero bueno, así son las cosas. Y tenemos una opción para el HDMI 1 y 2, que dirá ahora a través de Deep Color, ICBCR444 o 420, ¿vale? Para ponerlo para HDR o no. Luego, avanzado, pues bueno, guía de canales, logotipo, ajustes del HBTV, para restaurar a los ajustes de fábrica, pero solo de imagen, sonido y el Ambilight, y aquí es desde cero, ¿vale? Yo actualicé y hice una reinstalación completa, que es lo que se suele recomendar cuando se actualiza un televisor. Y luego, pues tenemos aquí región e idioma, con el reloj, con los idiomas, con el para configurar también el teclado del mando a distancia. Ajustes de Android, entramos aquí a otro menú. Entramos al clásico menú que también lo tiene Sony, ¿vale? Con estos para restaurar. Información del sistema, que sale qué versión de software tiene. Y bueno, pues para el teclado, la búsqueda, las cuentas, pues bueno, clásico menú de Android. Salimos de aquí, a ver si nos deja, vale. El acceso universal, bloqueo infantil para las redes, bueno, para cable o wifi, para Bluetooth, bueno, tenemos, la verdad es que opciones, este televisor tiene una barbaridad. Y bueno, instalación de canales y ya actualizar. Software, podemos dejarlo la actualización automática de software siempre en apagado, y cuando salta una actualización yo os recomiendo meterlo en foros oficiales o en nuestro querido nuevo portal AV Passion de unos amiguetes, que allí también tenemos mucha información, ¿vale? Y bueno, pues ver si las actualizaciones han hecho algún problema tal, y ya cuando uno lo tenga
seguro a actualizar. Siempre recomiendo, antes de actualizar, informarse un poco de qué trae la nueva actualización, y algunos usuarios que la hayan probado, como conejillos de Indias, bueno, pues a ver qué les ha sucedido, ¿vale? Y bueno, pues nada, nada más tenemos aquí. Nos salimos aquí y vamos a mirar ahora cómo nos ha salido el panel. Vamos a apagar un momentito la luz. Vamos a apagar un momentito las dos luces, también la otra. Muchas gracias, compañera camarógrafa. Y amor mío, todo hay que decirlo. Bueno, a ver, vamos aquí a desactivar el Ambilight. A ver si lo podemos hacer. Hay una tecla aquí en el mando para desactivarla. A ver. Vale, lo vamos a apagar. Apagado. Perfecto. Apagado. Y vamos a ver aquí la uniformidad en el gris, en el patrón de. En el ID5. Si lo tenemos aquí, ya os digo yo que ha salido perfecta, bastante, bastante buena. A ver, la cámara siempre hace unos pequeños engaños, yo lo veo bien. Veo una pequeña franja que yo desde aquí la veo poquito, solo se intuye, ¿vale? Pero ha salido un gris súper uniforme. Luego, en el ID 10 ha salido prácticamente una cartulina gris entera. A ver si se quita el... Ha salido perfecta. Yo es que lo estoy viendo de lado, y de lado siempre es un poquito rosa por aquí y tal, pero de frente es completamente gris. Y lo que le decía yo a un amiguete que le he escrito un WhatsApp, digo, tío, es el panel del blanco más uniforme que he tenido yo en los 5 LEDs que tengo, o que he tenido, bueno, 6. Bueno, 7 probando este. Es el blanco más uniforme. Es el blanco más uniforme. Eso es un mosquito que se ha posado ahí. A ver si se va. Es el blanco más uniforme que he visto nunca. No tiene ningún tinte amarillento, ningún tinte verde, nada de manchas. Es como una cartulina blanca y es perfecto. La verdad que este panel, el control de calidad ha sido excelente, ¿vale? Encendemos luces. Uy. No pasa nada, muy bien. Y bueno, ¿qué más? Bueno, nos ponemos aquí en el menú. Y bueno, pues aquí tenemos más o menos la primera parte de la review, que es, bueno, ver el televisor, ver un poquito el televisor cómo es, ver todos los menús, cada opción para lo que sirve. Espero que no se os haya hecho muy pesado, que os haya gustado. Y en breve, la segunda parte de la review, que la haremos con vídeos y con demos. Y luego la tercera parte, todo videojuegos, y habrá una cuarta parte solo del Ambilight. Con lo cual tenemos, bueno, tenemos vídeos para dar y tomar de este nuevo Philips, que a mí estoy por decirle al señor que me lo prestó, le digo, bueno... Al señor Philips, claro, le digo, señor Philips, ¿cuánto me lo dejaría usted yo aquí por ser León y lo mejor en 4K? Me gustaría este televisor. Oye, pues si me lo dejan mejor a un precio bueno, pues a lo mejor hasta lo compramos para el canal, porque me ha gustado tanto, que bueno, que la verdad, pero bueno, tenemos otros gastos estas navidades, ya veremos, a ver, todo se andará. Nos vemos en la segunda parte del vídeo, muchas gracias, suscribiros y un abrazo a todos.